Muy bien, vamos a continuar con la cuarta ponencia de esta mañana. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Sonia del Río Medina. Sonia es doctora en fisioterapia, máster en medicina china y acupuntura por la Escuela Universitaria de San Juan de Dios, Universidad de Barcelona. Máster en terapia manual osteopática y doctora en fisioterapia por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Es profesora titular doctora en Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche y profesora de máster en medicina china y acupuntura Escuela Universitaria San Juan de Dios, Universidad de Barcelona. Es fundadora y directora de la clínica Fisioclinic Sonia del Río. Cabe destacar que esta es la segunda vez que la doctora Sonia del Río esté con nosotros en estas jornadas científicas. Ya estuvo presentando un trabajo interesantísimo relacionado a su tesis doctoral en la primera jornada de acupuntura. Así que, Sonia, me alegro muchísimo de que estés aquí con nosotros de nuevo y muchísimas gracias por tu generosidad compartiendo tu sabiduría aquí con nosotros. El título de la ponencia es Efectividad del tratamiento con acupuntura en la úlcera traumática, a propósito de un caso. Les recordamos que después de esta ponencia haremos una pausa de 15 minutos. Así que adelante, doctora Sonia del Río. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta ponencia. Bueno, pues voy a comenzar con mi ponencia. Quiero contar la experiencia en el tratamiento en un caso clínico de un paciente que tiene una patología de úlcera por presión con unos antecedentes que os detallaré. Yo a ese paciente lo trataba anteriormente por obesidad y bueno, intentaba controlar su hipertensión arterial. Y me aventuré a hacer un tratamiento complementario en esa úlcera traumática, sin que, claro, eso es lo importante, que no deje su tratamiento farmacológico y de curas. Y yo complementé con el tratamiento de acupuntura y bueno, con resultados muy interesantes y me hacía ilusión traeros aquí. Con respecto a la patología de úlcera isquémica, ¿no? De úlcera por presión, al final eso es una falta de irrigación en una zona por el mantenimiento de una presión continua. Es verdad que es fundamental tener en cuenta que el paciente, cómo se encuentra anteriormente, con qué patologías asociadas y desde este punto de vista de medicina china, pues qué diagnóstico energético tiene y eso es la clave, porque estoy segura que, bueno, ya lo hemos evidenciado con respecto a muchos estudios que no tiene nada que ver tratar localmente una lesión que globalmente al paciente como acude a consulta. Con respecto a las patologías por presión, es una patología que se da mucho, la medicina está muy limitada, son patologías que se cronifican, que hay pacientes que sufren años estas úlceras por presión, o en este caso esta úlcera traumática que la trato como una úlcera por presión, porque el paciente tiene unas complicaciones de estancamientos y de bloqueos que bueno, que ya ahora veréis cuando desarrolle un poquito cuál fue mi enfoque clínico, cómo lo abordé, con qué diagnóstico, pues veréis lo importante que es tenerlo en cuenta siempre. Entonces, la morbilidad es alta en estos pacientes, la afectación incluso a nivel anímico por depresión y ansiedad por esta complicación, y son muchos los estudios que hablan de la efectividad del tratamiento de las úlceras con acupuntura. De hecho, al final de la ponencia os dejo en las diapositivas algunas referencias bastante actuales, porque de hecho una revisión de estos últimos 10 años habla del beneficio que tiene en la recuperación del tejido, de este tejido ulcerado y del exudado y de estas complicaciones por estas patologías, cómo mejoran con el tratamiento de acupuntura. En muchos casos con la aplicación de MOXA, de moxibustión, y bueno, yo en mi caso no lo he hecho, pero hay resultados muy interesantes que están muy bien que los tengáis en cuenta. De hecho, en una investigación en 2017, publicada en el diario de Shanghái, un estudio hecho por Jan y por colaboradores habla de los beneficios que en torno a las 4 semanas de tratamiento
mejora tanto el tejido de granulación como la amplitud de la úlcera. A las 4 semanas ya encuentran o lo detalle, un 75% de la herida está recuperada. Yo en mi estudio estoy más o menos unas 20 sesiones, 2 meses y medio, pero es verdad que en las primeras 10 sesiones, que es 1 mes y algo, veréis cómo voy a explicar en las imágenes que el resultado es muy interesante. Con esto os comento un poco la prevalencia, que claro, es lo que te anima a hacer ese tipo de estudios. Y en muchas ocasiones estás tratando a pacientes por X razones y luego se van asociando otras patologías que no tratabas en un principio, pero que claro, como hablábamos, ¿no? Observando a ese paciente en un global, tienes que te ves implicado, ¿no? En tratarla. Aún esa decisión está en este estudio por la prevalencia, porque fíjate, como te indico aquí, entre el 7-8% de los hospitales a nivel nacional sufren, estos 7-8% de pacientes están sufriendo úlceras por presión. Entonces, un nivel alto, y luego con respecto a los gastos sanitarios, pues que ni decir tiene que un 5% de gastos sanitarios es importante. Es verdad que si consiguiéramos que se pudiera plantear tratamientos complementarios tan económicos como es la acupuntura, pues sería muy interesante. Si aparte de este ahorro, ¿no? Que claro que es importante, sobre todo evitar las complicaciones, como decía antes en la introducción, ¿no? Sobre todo en el estado de ánimo del paciente, porque una patología que se alarga, una patología dolorosa, una patología que se complica, una patología que puede provocarte infecciones generalizadas, incluso incapacidad, desánimo, bueno, pues esta dificultad en la cicatrización, pues es una de las complicaciones fundamentales que encontramos en las úlceras por presión. Por eso está este planteamiento de si es eficaz, ¿no? Y efectiva el tratamiento de la acupuntura asociada a estas patologías. Y ese sería nuestro objetivo en esta posición de este caso clínico. Porque ya solo, como te indico aquí, con disminuir el dolor y la ansiedad ya sería interesante. Si además podemos disminuir las complicaciones, pues súper bien. Entonces, me adentro a este caso clínico. Este chico, un chico joven, 44 años, sufre una úlcera traumática. Os pongo un poquito en antecedentes. Este señor es carnicero, realiza muchos esfuerzos. De hecho, en uno de estos esfuerzos, descargando un camión, se dio un golpe en la pierna y de ahí desarrolló una úlcera importante con más de un año de desarrollo, como os comento. ¿Y qué pasa? Que de antecedentes de este paciente, pues tiene obesidad mórbida, tiene hipertensión y tiene una importante afectación de varices a nivel de miembros inferiores y edema bilateral en miembros inferiores. Por lo tanto, bueno, el tema del colesterol alto, la obesidad y la hipertensión era mi tratamiento base de este paciente, pero lo llevo tratando hace mucho tiempo y bueno, pues me animé, ya que un día me comentó la dificultad que estaba teniendo en la recuperación de la úlcera, me animé a ayudarle con acupuntura. Él estaba haciendo 2 sesiones, 3 por semana de curas. La complicación de este paciente era que eran diferentes los momentos en los que volvía a darse un golpe en la pierna. De hecho, llevaba la pierna vendada continuamente, cosa que por un lado pues dificultaba, ¿no? Esa cicatrización, esa humedad que tenía continuamente el paciente en el miembro inferior. Pero claro, me decía que si no se quitaba la venda no podía proteger la zona y claro está, un golpe aún provocaba otra vez que aumentara esa herida. Basándonos en los antecedentes del paciente, yo hacía una sesión semanal para ese estancamiento de humedad, de bazo. En esa sesión semanal también abordaba el exceso de yang y déficit de yin de corazón. Y en madera, pues el yang de hígado y el déficit de yin de hígado, sin olvidar agua, el déficit de yin de riñón. Les comento, es un paciente muy estresado, con mucha responsabilidad, por eso. Lo del yang de madera, pero yang de madera, yang de hígado alto y el yin desgastado, de hecho, al final va a acabar con un bloqueo importante y una deficiencia de ki de hígado y con muy poquísimo descanso. Un paciente que apenas duerme, un paciente que madruga muchísimo, de ahí su déficit de riñón, que claro, no controla ni madera ni controla fuego. Fuego con un exceso de yang importante porque tiene insomnio porque es un paciente que descansa poco, desarrolla una hipertensión arterial, tiene muchas palpitaciones,
Toma mucho café porque está muy cansado, tiene que tirar como él dice y con mucha ira, muy enfadado habitualmente, con mucho fuego de hígado, ¿no? Muchos momentos de enfado que por el entorno en el que trabaja pues no suele transmitir y aguanta mucho, con mucha facilidad para esos enfados, pero a la vez muy contenido porque trabaja cara al público. Entonces, él de base ya trae ese estancamiento en tierra. Él de base tiene obesidad. De hecho, se está planteando la intervención quirúrgica para reducción de estómago. De hecho, creo que el año que viene, ahora con toda la situación que estamos viviendo, pues no le han intervenido, pero es muy probable que al final pues sí que lo vayan a intervenir y no tarden demasiado. Bueno, pues os comento un poquito. En esa humedad, frío en bazo, ese estancamiento de obesidad, como decía, varices y edema, pues como no hay un flujo, no se acumula el líquido y no hay un flujo, pues vamos a plantearnos estómago 40, luego de conexión que moviliza la humedad en bazo, vejiga 39, que es el Gimard inferior de triple recalentador, también para movilizar esa humedad, bazo 9, para ver si podemos aumentar un poquito la diuresis por el tema de edema, bazo 6, por ese punto de conexión de los tres meridianos yin. Y vejiga 20, porque bueno, vamos a ver si a nivel de bazo podemos aumentar ese yang. Estómago 36 también lo he pinchado en algunas ocasiones para tonificar el yang de bazo. No se los pongo todos en todas las sesiones, os he hecho un resumen de qué puntos he abordado desde mi diagnóstico energético en este paciente. En madera, hígado 5, que objetivo tonificar el yin y sedar el yang. En un primer momento, es verdad que en un futuro, pues no sé si tendré que tratar madera de ese déficit de ki porque al final se desgaste el yin. Pero bueno, ahora mismo su momento, creo que el hígado 5 es un buen punto. Vesícula biliar 38 para eliminar el calor que tiene en hígado. Y el hígado 3, porque sí que lo comiendo muchos días, por eso el nerviosismo, a ver si lo podemos controlar. Creo que son puntos que estos sí los he punturado en casi todas las sesiones. Y en fuego, para ese exceso de yang y ese déficit de yin, maestro de corazón 6 y vejiga 62 para calmar la mente, importante, y ayudar a ver si puede también ayudar a conciliar el sueño y toda esa sintomatología, como hablaba de insomnio y de palpitaciones, taquicardia. 20 para controlar el yang de hígado y extraer ese calor interno. Es un punto muy interesante y esa combinación me ha ido muy bien con él. Y como elemento agua, pues riñón 7 y vejiga 23, con idea bueno, de fortalecer y de aumentar ese yin y además el SU de riñón para normalizar esa funcionalidad de yang y que equilibre un poquito ese elemento. También en muchas ocasiones se pincha en metal, hígado, perdón, intestino grueso 4 y 11, como los grandes eliminadores y equilibradores, ¿verdad? Este paciente en muchas ocasiones viene con cervicalgias y con dolores de cabeza. Como sabemos que no se puede abordar todo, os comentaba pues esa combinación. Cuando tenía más sintomatología a nivel cervical o incluso dolor de cabeza, pues bueno, intentaba ir combinando para no punturar tantos puntos. Por eso lo bonito, ¿no? De cada día pues ir tratando al paciente en función de sus síntomas. Pero globalmente todos estos son los puntos que he ido utilizando en su tratamiento. En este estudio, ya adentrándonos ahora pues localmente en la úlcera, porque a estos puntos, según su sintomatología y según su patología de base, asocié puntos locales en esta úlcera, en el miembro inferior que ahora os presento. Y como veréis en la imagen, bueno, pues con el objetivo de mejorar esa circulación sanguínea a nivel local. Hoy hemos utilizado esta escala de PUS que en estos estudios que os comentaba de revisiones bibliográficas sobre tratamiento de acupuntura asociado al farmacológico, en casi muchos, por úlceras por presión, utilizamos esta escala. Vamos a ver cómo mejora la cicatrización, cómo mejora el exudado y cómo mejora la amplitud, ¿no? El diámetro de esta cicatriz. Aquí, como veis en la imagen, se valora la longitud y la anchura, se mide y según los centímetros cuadrados de amplitud le damos un valor
de 0 a 10. Luego, con respecto a qué tipo de tejido está afectado, la cantidad de sudado, perdón, el tipo de tejido de 0 a 4, ya sea epitelial, de granulación o, bueno, o incluso a nivel necrótico, ¿eh? Que en este caso el paciente, ahora como veréis en la imagen, no tiene, pero yo creo que ha tenido, ¿eh? Y la cantidad de sudado, que es verdad que en este caso pues era poquita, como ahora os comentaré, pero es muy valorable a partir del mes de tratamiento. Pues mirad, os pongo aquí como primera sesión porque lo he dividido en esos primeros 10 sesiones, ese mes y medio, dos sesiones por semana. Y mirad, pues aquí os pongo que tamaño y longitud tuvo 5,62 centímetros y de ancho 2,88, como podemos ver aquí. Y la puntuación según la escala PUS pues es 9. Según el sudado, que ha sido ligero desde que yo lo he tratado, ¿eh? Porque este señor me comenta que su úlcera ahora no estaba en el peor de los momentos, pero estaba estancado. Llevaba así como 4 o 5 meses estancado y no había manera de evolucionar. Pues el sudado era ligero, por eso la puntuación es 1. Y bueno, aquí en esta imagen, pues no sé si lo podéis observar bien, pero el efecto, o sea, era granulación. Teníamos 12 puntos como total. Después de estas 10 sesiones, en la segunda 10 sesiones, el tamaño ha disminuido. Son 3,24 centímetros de longitud, 1,9 de ancho, sumando 6,15, entonces la puntuación ya era 7. El exudado, en este caso, ya no había. Y el tipo de tejido epitelial era epitelial, ya no era granulado. Entonces, punto 1, ahí teníamos un punto. Total, 8 puntos. Es verdad que 12 a 8. Y la evidencia de la imagen pues es muy interesante. Aparte, ya no solo localmente cómo estaba la patología, ¿no? Cómo estaba la úlcera, sino el paciente, cómo se encontraba. Sin olvidar y que no dejábamos de tratar al paciente en su globalidad, haciendo más hincapié según esa semana con qué síntomas venía, pero siempre de base trabajando el estancamiento a nivel de tierra. Y el ánimo, ¿no? que tenía el paciente al ver que en un mes y medio había un cambio tan interesante en esta segunda, bueno, tercera diapositiva, como después de las 20 sesiones, pues el tamaño de la úlcera ya era menos de 0,3 centímetros según esa escala de PUS. Entonces la puntuación era un 2, ya no había exudado, cosa que no había dejado de tener exudado durante todo el tiempo de la patología. Y el tipo de tejido, pues como ya había cerrado, ya no afectaba a ningún nivel, también teníamos 0. Entonces, 2 puntos. Hemos pasado de tratar al paciente desde los 12 puntos de afectación según esta escala a 2 puntos. Es verdad que ahora, actualmente, hago un mantenimiento en el paciente. He conseguido que no vaya con esas vendas continuamente. Sigue con su tratamiento farmacológico de base por su diabetes, por su hipertensión, y que la hipertensión la estamos controlando mucho, pero la diabetes se tiene que medicar y bueno, ya no tiene curas, ya no tiene que hacer curas. Llevamos así como en torno a 3 meses manteniendo esta situación y sobre todo, como decía, el estado de ánimo del paciente está muy contento y bueno, él pensaba que nunca iba a poder tener una pierna sin herida, como él me decía. Es verdad que, como veis, el aspecto es muy importante de esa cicatriz que ha quedado, pero cada vez pues esa piel está más preparada, ¿no? Preparada para un posible golpe, pues que en su trabajo es muy fácil. Por eso, bueno, pues os presento como resultado y conclusiones de mi trabajo, pues que se evidencia la evolución y es favorable en esa cicatrización y en la disminución y desaparición, en este caso, del exudado. Entonces podemos concluir y podemos decir que la aplicación de la acupuntura en combinación con tratamiento farmacológico convencional, en este caso, claro, es favorable, el tejido ulcerado mejora, cicatriza, y os animo entonces con ello a, si tenéis pacientes con esas patologías o conocéis a alguien, o incluso animar a vuestros compañeros a que deriven a estos pacientes con úlceras o traumáticas o por presión. Porque, como podéis ver, yo he tardado 2 meses y medio para conseguir esto, pero muchos son los estudios, como os comento aquí en estas referencias bibliográficas que pongo
de fondo para que las consultéis cuando queráis y son muy recientes, de hecho esta última de 2019, 2000, de estos últimos 10 años, pues nos hablan de cómo podemos aplicarlo y cómo podemos encontrar beneficios. Espero que haya sido más o menos dinámico, que os haya gustado, os hayáis interesado y sobre todo animaros a aplicar este tratamiento y animaros a hacer ciencia de esta medicina tan interesante con esta aplicación mediante la acupuntura y que podemos conseguir ayudar a los pacientes y mejorar y complementar la medicina occidental. Bueno, pues un saludo, un placer y espero haberos aportado mucho. Nos vemos. Muchísimas gracias, Sonia, por traernos este caso clínico tan interesante. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, pues no hay mejor evidencia que las imágenes que has presentado en este caso clínico. No hay ninguna duda de que la acupuntura funciona y que la acupuntura es ciencia.